después de haber escrito Margarita Barrientos y demás, la presente aquí necesitaba una excusa para realizar un nuevo libro, una nueva investigación o lo que sea, y a tus 7 meses de embarazo decidiste escribir sobre tu experiencia para luego conocer otras 9 historias. ¿Es correcto lo que digo? Sí, totalmente. En realidad fue el disparador, fue un concurso de periodismo narrativo. Yo necesitaba estos concursos que uno no gana, pero te dejan una buena semilla. Necesitaba una buena historia para contar. Tenía la panza de 7 meses y no podía salir a meterme en terrenos complicados. Literalmente el bombo de 7 meses. Y me di cuenta que tenía una buena historia entre manos, que era mi propia historia de todo lo que me había pasado hasta llegar a ese embarazo. Y bueno, me dispuse a escribir este libro sabiendo que además de esta buena historia había un tema de interés social, porque en ese momento se acababa de aprobar la ley de fertilización asistida, entonces era como un tema candente. Y así fue que nació el primer, ese fue el germen del deseo más grande del mundo. Es un libro escrito desde las entrañas. Es muy distinto a mi primer libro, que yo investigué 3 años y yo contaba la historia de otra persona. Aún así, digamos, el primer libro también es muy fuerte. Pero este segundo libro tiene este condimento de, primero, el corazón y la desesperación que sentimos las mujeres cuando queremos volver a ser madres y no podemos. Y se nos pone la vida entre paréntesis, y se nos pone la vida patas para arriba. Y después tiene también a cuestas el aprendizaje que fue para mí escuchar las historias de otras 9 mujeres. Y bueno, hay mujeres que cruzan límites increíbles, como ir a comprar un bebé a una provincia pobre de Misiones. Hay mujeres que deciden ser madres solas y mandan a su marido a volar porque se dan cuenta que lo están engañando y son madres con espermatozoides donados. Hay mujeres que terminan separándose, hay otras que fortalecen su pareja a partir de esto. Hay 2 mujeres que todavía están en la lucha. Hay una mujer que apoya al marido porque es el marido el que tiene un problema médico y entre los dos van tejiendo este lazo de la búsqueda de sus hijos. Y son historias conmovedoras, así que bueno, espero que te guste y que deje esta semilla que ya está dejando en muchas parejas que están en la búsqueda de un hijo. Leía cosas muy fuertes como el hecho de lo que sucedía antes, que marcaba una cierta feminidad o masculinidad, el hecho de ser padre o no. ¿Cómo ha cambiado la manera de verlo, no? La vida. Sí, nos vamos modernizando, igual quedan resabios. Así que esto es sacudir prejuicios. Este libro pretende eso, pretende sacudirnos, sacudir a otros y acompañar. Y contar buenas historias. Para mí, una buena historia bien contada tiene la magia de la buena literatura. Yo espero haberlo logrado, por lo menos puse todo ahí. También yo trato de dar un mensaje de esperanza, digamos, acá, y de pensar que, digamos, está bueno que la vida sea fecunda más allá del resultado de la búsqueda. Si ese hijo no llega, nos tiene, digamos, nos tiene que encontrar este camino con una vida plena, con una vida con proyectos, con una pareja fortalecida. No tiene sentido obsesionarnos por años y años poniendo el cuerpo en tratamientos si terminamos con la pareja rota, si terminamos quebrados económicamente. Digamos, hay como un matiz que tiene que ver con no obsesionarse con el tener un hijo, pero sí también entender el dolor de los que lo sienten, ¿no? Quiero saber qué es ser madre. ¿Qué significa para vos ser madre? Contanos, yo que soy hombre, que no sé lo que es ser madre. Uf, qué definición, es difícil, ¿no? Debe haber muchas, pero para mí es dar amor y cuidado, respeto, y no es solo satisfacer una ambición personal, porque es mucho más que eso. Un hijo no es una figurita para coleccionar, es entregarse plenamente y poner el corazón adelante. Para mí es sobre todo eso. Gracias. Muchas gracias. Luciana Mantero, Mar del Plata.